How are you? A Fine. ver, Great, teacher. hi. Great. Oh, you're doing great. Oh, I'm so glad to know that. Yes, I ¿Cómo am han? great. qué bueno es verlos a todos por acá. Wow. Did you have a really good time? Did you have vacations, I guess? Tuvieron una vacación de las clases, ¿no? Muy cortas, por cierto, dicho. Like Muy that. cortas. Oh, no way. Recording in progress. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. My fault. Se escuchó, ¿verdad? Del eco. Ahí está. Creo que me pueden ver dos veces. Is that true? ¿Sí me pueden ver dos Yes. veces? Yes, teacher. Ay, 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 tenemos doble teacher. Oh, muy bien, guys. How are you? Ya ahorita ya los puedo ver mucho mejor. Qué bueno tenerlos por acá. De verdad, es súper, súper gratificante ver que ya hay bastantes caras nuevas. Y pues qué bueno, qué bueno. A ver. Ahí me estuvieron diciendo de que pues estuvieron bien, you were doing great, estuvieron haciendo cosas, ¿verdad? ¿Ya cuánto pasamos de descanso? ¿Como 2 semanas? O menos que eso, ¿verdad? Ay, cuéntenme. Ay, estamos a little bit shy today. It's fine. It's okay. Oh, ¿alguien abrió su micrófono? Me 2 semanas fue. 2 weeks, right? 2 semanas. Qué cosas, ¿no? Muy bien. Aquí veo caritas nuevas. I'm so excited to see you all. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué me dicen? Teacher, un gusto tenerle de nuevo con nosotros. Oh, Jonathan, I'm so glad to hear that. Estoy muy feliz de escuchar eso, porque sí, para mí igual. Ha sido un placer saber que los voy a tener durante este curso, estas próximas 4 semanas. Y pues, qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que se alegren, ¿no? Pero también tenemos caras nuevas y yo los quiero conocer a todos. Pero para eso, les voy a dar como un poquito sobre mí y les voy a dar un poquito sobre cositas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ya conocemos la plataforma, we already know the platform, maybe some of you already know me, algunos de ustedes ya me conocen, pero vamos a hacer este prácticamente que viene siendo nuestro protocolo, ¿verdad? Es un protocolo. Ahorita estoy compartiendo pantalla. This might take a few seconds, so don't worry. No se preocupen. Pero ahí está, me estuvieron diciendo 2 semanas. 2 semanas. Ahí estamos. ¡Boom! Ok, comenzamos. Entonces, ¿qué es lo que les iba a decir? Ok, some of you doesn't know me yet, no me conocen todavía, y pues me gustaría just to introduce myself. Voy a presentarme ante ustedes, chicos. Pues les comento que my name is Liliana Gómez, and I'm a bachelor degree in English language. Soy licenciada en idioma inglés, y pues according to my experience, to my work experience, well, I'm with Regal International, que vendría siendo inglés corporativo, right here. ¿Qué más? Also, I have the opportunity to work with an Spanish immersion school. Estuve la oportunidad de trabajar con una escuela de inmersión en español en Minnesota, Estados Unidos. Tanto fue un año virtual y fue un año presencial. La cosa fue de que, pues, fue una experiencia muy gratificante. ¿Qué más? Oh, y por cierto, by the way, las escuelas de inmersión, pues de cualquier lenguaje, son estas escuelas que pues nos ayudan a que estemos inmersos en el lenguaje
que estamos aprendiendo. En este caso, si estamos hablando de una escuela de inmersión español, todo lo que ven los niños es en español, cosa de que fue muy interesante, ¿no? ¿Qué más tenemos? Experience working with Ciudad Mujer and also some other experiences in public institutions, experiencias en instituciones públicas, desde niños de segundo grado hasta bachillerato. Así que aquí tenemos un poquito de todo, pero me gustaría también que me vean como su amiga. ¿Por qué? Porque aunque ya tenga experiencia, aunque haya estudiado el idioma, we're still learning every day. Seguimos aprendiendo el lenguaje todos los días. Así que por eso es más que necesario que pues todos entendamos que estamos en el mismo barco prácticamente. ¿Qué más? We have extra information. Oh, well, extra information will be about pedagogy, human rights, derechos humanos, also a little bit of Microsoft Office, and mainly in Excel. Also a blended learning instruction. ¿Qué es blended learning? O podríamos decir lenguaje mixto, que viene siendo saber cómo dar clases tanto virtual como presencial. Ya sabemos lo de distance learning and also the in-person school, right? And also some climate action activism. Tratando de ver lo de medioambiental, también tenemos un poquito de ahí, por si les gustaría hablar alguna vez de eso. He tenido bastante experiencia con muchas organizaciones y pues el año pasado tuve también una gran experiencia en Escocia, más que todo con el activismo medioambiental. Así que now this is a little bit from me, this is a little bit about me, and let me tell you, todo esto, incluso los activismos, el activismo, todo ha sido gracias al idioma. Siendo sincera, la verdad creo que lo he utilizado en cada una de estas experiencias, así que pues ahí está mi experiencia, guys. A little bit about me. ¿Y qué más les iba a decir? Ya saben, cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes les gustaría saber about me, pues estoy más que abierta ahí para consultarlo con ustedes, chicos. ¿Qué más les iba a decir? Por acá me decían que no podían entrar. Sí, es que ingresé un poquito tarde, pero ya estamos por acá. Espero que esa persona haya podido ingresar. ¿Qué más les iba a decir? Ahorita voy a compartir una... No, vamos a ver un poquito sobre... Déjenme ver. Vamos a ver un poquito sobre la plataforma, porque ya vamos a tener momentos en los que vamos a platicar todos, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? A ver. Y creo que estamos mejor y... Listo, ok. Entonces, vamos a comenzar viendo un poquito sobre la plataforma. Entonces, tenemos aquí la plataforma. Esta ya la conocemos, ¿verdad? Uf, la conocemos desde hace muchísimo tiempo atrás. La pueden ver. Y ya saben, cualquier pregunta, me paran. Vamos a ver, comenzamos con, ya sabemos de que el día de hoy, anuncios de la semana prácticamente, on Thursday, en jueves. Hoy y mañana vamos a estar teniendo clases, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, vamos a estar teniendo clases el día de hoy y mañana a las 8. Ya esto va a ser solamente esta semana porque estamos comenzando un día mañana, jueves. Mañana sí. Viernes va a haber clase. Mañana viernes va a haber clase, sí. Fíjese que yo no voy a poder estar, tengo un compromiso. No, ni sabía que iba a haber clase viernes. Oh, no se preocupe, que por eso pues nosotros lo estamos comentando, pero no se preocupe. Eso va a ser únicamente esta semana, así que solo perdería mañana. Sí.
Ajá, súper. Entonces, en ese caso, pues ya ahora yo sé que usted no va a poder asistir el día de mañana y usted puede estar viendo la clase de mañana por la plataforma de YouTube, ¿verdad? Sí. Eso sí, sí. Ya conoces. Perfecto. Sí, muchas gracias. Ya sabe. Qué bueno que me lo haga saber. Entonces, sí, este viernes, o sea, mañana, tenemos clase porque comenzamos hoy día jueves, ¿verdad? Pero la próxima semana ya comenzamos de lunes a jueves. Ya el viernes ya no va a haber clase, ¿ok? Ahí estamos claros. Estoy segura que sí. Entonces, vemos la plataforma, about the platform. Ya conocemos, we already know about these sections. We have from section 1 to section 5, ¿verdad? Y aquí tenemos de todo un poco. Por ejemplo, entro por acá, please call me Beth. Eso lo vamos a estar viendo hoy. Recordemos de que, bueno, les diría yo como consejo personal que tratemos de finalizar section 1 esta semana, this week. Por ejemplo, si tienen tiempo mañana, tienen tiempo este fin de semana, pueden comenzar y terminar section 1 para que ya vayamos empezando con la plataforma. Ya sabemos que entre más rápido finalicemos la plataforma, más rápido vamos a obtener ese certificado, ¿verdad? Y todos queremos ese certificado. Bueno, no sé ustedes, pero yo sí. Me encantaría. Bueno, ya sabemos cómo ir de tema en tema. Esto ya lo conocen, pero vamos así despacito. Ya sabemos cómo ir de tema en tema. Vemos los videos, vamos haciendo las actividades. Esta semana tiene poquitos knowledge check, que son los que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 knowledge check que sería bueno que los hiciéramos durante este fin de semana para que vayamos avanzando en la plataforma. Hoy los voy a dejar hasta este primer, to the first knowledge check. Esperamos que podamos llegar hasta acá el día de hoy. Entonces, otra cosita. El promedio, ¿verdad? Esto ya lo conocemos. Ya ni sé por qué se los digo, pero ay, costumbre. You get used to. ¿Qué les iba a decir? Pero tenemos que estar hasta el 80%, ¿verdad? Nosotros podemos incluso alcanzar el 100% de la plataforma para tener el certificado. Yo sé que ustedes pueden, guys, pero mínimo hacer el 80% sería excelente. ¿Qué más les podría decir? Oh, para los que pues tal vez todavía no recordamos muy bien cómo llegar a esta parte de la plataforma, porque la plataforma nos tiene mucho que ofrecer, guys. La idea es que la estemos revisando. Hay que tratar de ir avanzando en lo que es la plataforma. Y si en algún punto ustedes dicen, I want something new, me gustaría tener algo nuevo, les voy a enseñar algo que algunos ya saben. Si quieren tener más información al respecto del idioma inglés, nos podemos ir. Comenzamos yendo acá al centro de ayuda, justo acá al final de la plataforma. Nos vamos, le damos clic en centro de ayuda. Esperamos ahí que nos cargue. Ahí me está cargando. Creo que es aquí. Si no, hasta la teacher se está equivocando ya. Nos abre otra pestañita. I think I'm right, but maybe not. A ver si creo que me equivoqué. ¡No! Les muestro. A ver, tenemos aquí un centro de ayuda que también, si tenemos algún problema con, por ejemplo, la cuenta de Zoom o activar la cuenta de inglés corporativo o restablecer contraseñas, nos vamos para acá, centro de ayuda, y esto les va a ayudar incluso con la videoconferencia, todo. Aquí tenemos de todo un poco. Pero déjenme ver, creo que, no, está más abajito. Vamos a ver. Es que está cargando. Pero nos vamos acá a centro de ayuda, nos va a estar dando información al respecto
Y más abajito tenemos como información de gramática. Tenemos, porque ya no me cargó, I don't know what's going on. Pero tenemos información de gramática, de pronunciación y de listening. Justamente acá abajo, pero no me deja bajar porque no ha cargado. Zoom y Google como que no se están llevando en este momento. Pero espero que lo podamos encontrar. Igualmente, este centro de ayuda es muy useful, es muy importante, porque podemos tener todo un poco. Si tenemos problemas con la cuenta, si estamos teniendo como alguna pregunta, podemos ingresar acá. Esto es muy bueno. En mi opinión, nos ayuda bastante. Y pues voy a tratar de dejar de compartir. Pero por el momento, guys, do we have any question? ¿Tenemos alguna pregunta? Esto de la plataforma es easy peasy, ¿verdad? Pero me gustaría saber si tenemos preguntas. Nope. Ok, es que esto ya lo conocemos, ¿verdad? Sí, esto ya lo conocemos. Ahorita mismo les voy a mostrar entonces qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Porque hoy tenemos, déjenme ver, tenemos una actividad y la idea es también que le avancemos a la plataforma. Vamos a ver si no. Y aquí ya no necesitamos internet, así que debería de funcionar. A ver. Ahí vamos. Pero sí, guys. Ya saben, otra cosa antes de continuar, me gustaría saber cómo vamos, si hemos podido ingresar a la plataforma o si hemos podido, ¿cómo se llama? Ingresar al grupo de WhatsApp, porque la idea es de que, por ejemplo, aquí tenemos 18 participantes, tener 18 personas en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo vamos ahí? Si hemos podido ingresar, cualquier pregunta, si necesitan ayuda con ingresar a WhatsApp, just let me know. Tampoco, ¿verdad? Es que ya... Este sería, no es el mismo grupo de antes, que estuve antes, ¿verdad? Es un nuevo grupo. ¿Tengo que borrar el anterior? Sí. ¿Volver a grabarlo o cómo? Es que no me he fijado. No se preocupe que yo le ayudo. Este es un nuevo grupo, así que cada ocasión que iniciamos un grupo nuevo, el grupo de WhatsApp va a cambiar. Entonces, ese con el tiempo se va a salir eliminando por sí solo, porque pues ya no se utiliza. Pero siempre, cada vez que le mandan como la invitación, donde le dicen, por ejemplo, Printer Media One, que sería el nombre de este curso, ¿verdad? Y le mandan el correo y todo, pues ahí es donde le mandan también como, ¿cómo se llamaría eso? La información para ingresar también al grupo de WhatsApp. Entonces ahí como que le dice un link de WhatsApp, entonces usted le da clic ahí y la va a llevar al nuevo grupo en donde estamos. Ahí vamos a estar compartiendo, por ejemplo, dudas o también material. Ah, okay. Importante. Gracias. Ok, súper. Ah, pues ahí se nos une. You're welcome. Ya estoy, gracias. Qué bueno saber que ya esté ahí con nosotros. Súper. ¿Alguien más que tenga ahí un problemita? Puede ser con la plataforma, puede ser con el grupo de WhatsApp, cualquier duda. Aquí no hay preguntas malas, aquí todas preguntas buenas. Sí. Hello, José Leonardo. Fíjese que a mí no me llegó el correo de invitación a esa clase, pero no vi yo el link para ingresar al grupo de WhatsApp. No se preocupe, José Leonardo. Ahorita le voy a mandar el link al chat. Solamente deme unos minutitos porque vamos a hacer esta actividad. Pero luego, entonces, le voy a mandar el link del grupo para que usted pueda ingresar. ¿Le parece? Muchas gracias. Muy amable. Ya sabe. Esa es la idea. Súper. ¿Tenemos de casualidad alguna otra pregunta? Pregunta, comentario, todo es bueno por acá. Creo que aquí están escribiendo.
A mí me gustó que no había ingresado. Oh, ya pudo entrar. Ok. Pero después pude ingresar. Súper. Ya con eso quedó más tranquila. Muy bien, vamos a ver por acá, vamos a compartir. Bueno, ¿qué tenemos acá, verdad? Podemos ver la pantalla. Y aquí ya comenzamos como a tratar de get to know each other, tratar de conocernos mutuamente. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Miren, tenemos las preguntas acá, preguntas cotidianas, triviales, rutinarias. Pero lo que me gustaría es platicar con ustedes. Talk to you guys, conocer un poquito más de ustedes. Entonces, eso es lo que estaremos haciendo. Aquí ya tenemos una ruleta, ¿verdad? Aquí la pueden ver. Esta rueda nos va a estar ayudando a decidir qué pregunta les va a tocar, porque yo voy a decidir quién de ustedes va a participar, pero la ruleta elegirá su pregunta. Chan, 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 chan. Así que vamos a ver qué tal. Yo les voy a preguntar a unos tres de ustedes y luego les voy a mostrar la imagen para que ustedes platiquen entre ustedes, porque también, así como me estaban diciendo ustedes anteriormente, este es un grupo nuevo. Hay nuevas caras, sería muy bueno que se conozcan entre ustedes. Así que comenzamos. Miren, yo no conocía... tiempo pasado, porque ahora la vamos a conocer, a Ana Rivas. Ana Rivas, thank you for having your video on. Gracias por tener su video ahí. De nada, ser un gusto. Nice to meet you too. Mire, le voy a dejar una pregunta facilita. Yo, pero la rueda no sabemos. Vamos a ver. A ver, a ver. Ay. It's not working. Oh, there you go. A ver, number 8. ¿Cuál sería? What's your favorite kind of music? ¿Cuál sería su tipo de música, Ana? Tell us. My favorite music is bachata. Bachata. Oh, I love it. I love it. Okay, thank you, Ana. Wow, aquí tenemos buenos gustos de music. Me encanta. Súper. Seguimos con Josué. Josué, how are you doing? ¿Cómo está? Fine, teacher. Very nice. Nice. Yes. I'm glad to know that. Eso, qué bien. Vamos a ver qué tipo de pregunta le toca. Una facilita. Vamos a ver. An easy one. Easy question, yes. Number 4. What's your favorite food? ¿Cuál sería su tipo de comida más así que le encanta? My favorite pizza. Pizza, nice. Yes. Oh, sí, es la mejor. It's the best. Yes. Oh, thank you. Thank you, Josué. A really good question. Muy bien. ¿Alguien más que quieres conocer? Sería Morena. Morena Guadalupe, are you there? Nice. It's good to meet you. No me veo. Creo que no se ve. Let me see. La cámara me está fallando. Oh, don't worry. Thank you for letting me know. Me encanta que me digan, no, es que la cámara no me funciona o tengo que apagarla en estos momentos, porque a mí me encanta ver sus caras. Créanme que cuando veo sus caras, hasta me alegro más. Así que sí, porque imagínense, pues todas así con la cámara apagada, solo porque la quieren tener apagada, me pongo triste, guys. I'm getting so sad. Pero cuando me dicen, no, teacher, es que lo que pasa es que pues tengo problemas con mi conexión, it's completely fine. Sí, ya, eso ya cambia. Así que Morena, vamos a ver cuál sería su pregunta del día de hoy. Vamos a ver, an easy one. Okay. All of them are easy.
Vamos a ver. Oh, number two. What is your nickname? ¿Cuál sería su apodo? Ah, no tengo. No tiene. Bueno, es que en este caso como apodo no sería nickname. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así corto. My name is Liliana, but my nickname for my family is Lily. They call me Lily. So my nickname will be Lily. Okay. My name is Morena. My family More. Oh, More. Oh, that's a good nickname. Qué buen sobrenombre. Es que nickname viene siendo como sobrenombre o apodo, pero creo que queda más como sobrenombre. Oh, qué bueno. Ok, thank you, Morena. Ya ve que le pusimos una easy. Yes. Yes. Vamos a ver. Yo quiero escuchar también. Tenemos a Adonías. Adonías, are you there? Yes, teacher. Super duper. Ok, Adonías. Let's see. What will be your question? Number seven. Do you have a pet? ¿Tiene una mascota? No. No. I don't know. Oh, that's fine. That's fine. Oh, okay. Está bien. No hay problema. Thank you, Adonías. Ahora ya sabemos. Sí, si alguien tiene un, si tiene un perrito por ahí, se lo podemos ofrecer a Adonías. Oh, no. I'm just kidding. Oh, él está buscando. Está buscando. Yes. Oh, súper. Ahora ya saben. Si necesitan ahí que tienen un perrito y se lo quieren dar a alguien, Adonías is available. A ver, aquí me dice Karim. Oh, no hay problema, Karim. No hay problema. Thank you for letting me know. Gracias por hacérmelo saber. Lexi. Oh, tenemos a JC. JC is here. Is it you, JC? Yes, teacher. I'm here. Oh, JC, it's so nice to see you here. Me too. Oh, nice. I'm nice. Very happy. So do I. Yo también. Qué bueno tenerla acá en Pre-Intermedia. Ok, JC, mire, le voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Okay. A ver, a usted le vamos a poner una difícil. Oh, I'm just kidding. Vamos a ver. Oh, mire, le tocó la misma que a Adonías. Do you have a pet? No, I don't have a pet. Oh, but you're looking for a pet? Yes. Okay, guys, ya saben, también tenemos a JC. Yes, please. Oh, thank you, JC. Thank you, thank you. Vamos a ver, a José Vega lo tenemos acá. José, are you there? Hello, teacher. No está aquí. Ay, ay, ay. Qué cosas. Ok, pero ya que no está aquí. Hola. ¿Sí? No, no, pensé que me decía que no estaba acá, entonces estaba bromeando. I was kidding. Estaba bromeando, ¿no? Pero sí lo escuchamos, sí. Ok, José, mire, le vamos a preguntar otra preguntita, mire. Vamos a ver cuál le toca. Number three, where are you from? ¿De dónde es usted? Puede, si quiere, solo diga el departamento. That's completely fine. Oh, José, are you there? Oh, creo que maybe José is having some issues in his connection. Maybe, probably. So, let's see, José. No, José is not here, I think. Okay, probablemente fueron problemas en su conexión. That's completely fine. Veo que también tenemos a Néstor. Néstor, you're gonna be the last one. Last but not least. Hi. Hi, it's good to see you. Mire, le vamos a preguntar aquí otra de nuestras fabulosas preguntas.
del día de hoy. Vamos a ver cuál le toca. Number six, what are your hobbies? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Cuéntenos. My hobbies is only play Call of Duty. Oh, play Call of Duty? Oh, yeah. That's a good game. Yeah. Oh, qué bueno, Néstor. That's a good hobby. Yes. Ok, super, guys. Ya vimos lo que estamos preguntando, ¿verdad? Esto es easy peasy, si lo estamos viendo bien. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ustedes ya se conocieron, bueno, ya los conocí un poquito a ustedes, pero falta que ustedes se conozcan each other, se conozcan mutuamente. Por ejemplo, yo sé que tenemos algunas personas que vienen de grupos que se conocen, pero también la idea de preguntarnos entre todos y ver qué tal va todo, pues también. Es una muy buena opción para practicar nuestro inglés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Guys, si pueden tomarle como una fotito a esto que tenemos acá, un screenshot de las preguntas, is super duper important. Podemos tomarle aquí un screenshot porque vamos a estar utilizándolas en nuestras breakout rooms. ¿Ok? Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los voy a dejar en grupos de tres, porque hay veces que tenemos algunos que tienen problemas de conexión, that's completely understandable, pero la idea es de que pues podamos platicar entre ustedes, ¿verdad? Así que los voy a dejar en grupos de tres, vamos a estar que alrededor de unos 10 minutos, podría decir, y 10 minutos, no, that's too much. Let's see, 5 minutes. Creo que 5 minutes will be enough. En 5 minutos vamos a tratar de preguntarnos esto. Yo voy a estar pasando por cada una de las breakout rooms para ver qué tal vamos. Any question, anything that you would like to ask me, go ahead. Este sería el momento ideal. Si no, solamente les digo vocabulario nuevo. Yo creo que aquí no tenemos, pero por ejemplo, tenemos kind of music, que podría ser tipo de música, ¿verdad? Aquí, favorite food, comida favorita, favorite drink, hobbies, and pets, que serían, pues, ya sabemos que son mascotas. Y creo que that would be all. Oh, nickname. Nickname, ya sabemos, puede ser un sobrenombre o puede ser un apodo que nosotros tengamos, ¿verdad? De aquí, ¿tenemos preguntas antes de continuar? Maybe. Tommy. ¿No? Ok. Ok, super duper. En ese caso, pasamos a las salas. Ahí les está apareciendo. Ahí tenemos que darle click on join. Los estaré viendo por allá. I'll see you there. Vamos, vamos. You can do it. Oh, Karim, you're having some problems, right? Ay, 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 ay. Trate de incorporarse y pues si no puede hablar con ellos, no worries, solamente les escribe ahí un mensajito. Le aparece el mensaje, ¿verdad? Como que se una a la sala. Si no, también lo puedo pasar a otra. There's no problem. Oh, there you go.
Hello, Jose. Hola. Yo voy entrando a la clase. No sé qué dijo la teacher o cuáles fueron las indicaciones. Fíjate que yo estaba teniendo problemas con el Inter y pues hasta donde yo sé ahorita están en como grupitos. Así aparte, como que están presentando con unas preguntas que estaban, bueno, que ella presentó sobre el nombre, si tenías algún apodo, pero no un apodo así como que vulgar, sino que, por ejemplo, si vos sos José, te decían Chepito o Chepe o algo así, ¿va? Si te llamas, qué sé yo, algún apodo así, de dónde vivías, tu comida favorita, tu algún drink favorito. Ya estoy viendo las preguntas. No sé si... Yo digo que mientras practiquemos nosotros, prácticamente es como conocernos, dijo, porque ella por eso los puso como en grupitos pequeños, para que creo se que ya está. Exactly. Esa es la idea. Sí, que se conozcan. Tratando de conocernos mejor los unos a los otros, ¿verdad? Trying to get to know each other. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvimos? Estuvo bien, teacher. ¿Estuvo bien? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Eso me alegra. Estuvo bien, que es lo importante. Estuvimos haciendo una práctica prácticamente todos juntos. Me encantó. Vi que estuvimos platicando y practicando. ¿Tenemos vocabulario nuevo de casualidad? Do we have new vocabulary? Oh, estamos bien. Creo que estábamos bien, ¿sí? Ok, súper. What are we going to do now? ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Ya comenzamos con lo bueno. Ok. Lo que vamos a hacer, guys, es, ya ustedes se preguntaron en privado, pero hay algunos que yo no los he visto practicar todavía. Y me gustaría que lo hicieran entre ustedes. Aquí ya comentándonoslo a nosotros. Ay, qué palabra más larga, ¿no? Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, yo tengo por acá a, veamos, a José Vega. José Vega, are you there? Sí, ¿verdad? Hello, teacher, ahora sí. Lo siento, okay. Que tenía problemas con el internet. Y hasta no ahorita, se preocupe. Ya está restableciendo todo. Sí, me imaginé que tenía problemas con el internet, no se preocupe. Ahora, what do I want you to do? Usted lo que va a hacer es que le va a preguntar una pregunta cualquiera de las que tiene ahí. Se la va a preguntar a Fátima. ¿Sí? Okay. Fátima, are you there? Are you ready to answer? Yes. Super, ok. Go ahead. Tiene las preguntas ahí, teacher, que no las logro ver. Ok. Oh, pensé que le había tomado screenshot. Ahorita mismo se la comparto. Just give me a sec. A ver. Veamos. There you go. Aquí la tiene. Yeah. Gracias. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. Me dijo que le iba a preguntar a... To Fátima. Okay, Fátima. What is your favorite kind of music? My favorite kind of music is the reggaeton. Good. Yes. Ahí lo tenemos. Ok, it's a good kind of music. Lexi, Fátima, ya que la tenemos acá. Thank you, José. Fátima, okay, now you are going to ask to Gerson. Ahora usted le va a preguntar a Gerson. Okay. Ahí tenemos las preguntas. Gerson, what are your hobbies? My hobbies is
play soccer. Playing soccer, that's a good one. All right. Thank you, Fátima. Now, Gerson, are you still there? ¿Todavía se encuentra por ahí, Gerson? Ah, sí, sí. Ok, super duper. En ese caso, Gerson, let's see. Oh, aquí hay personas que dicen que se les fue la luz. Oh, no worries, van a poder ver, ya sabemos que van a poder ver el video, ya saben, en YouTube, ¿verdad? Ok. Gerson, ya que usted todavía sigue por acá, now you are going to ask to Amanda. Amanda, are you there? Hi, teacher. I hear. Hi. Okay, super. Gerson, now please go ahead. Amanda, what is your favorite food? My favorite food is the fish. Fritz. No, no sé cómo se dice frita. Oh, fried fish? Fried fish. Nice. Good. Good to know it. Okay. Thank you. In this case, thank you, Gerson. Now. Estábamos preguntándole, Lexi, a Amanda, right? Now, Amanda, please ask to Álvaro. Pregúntele a Álvaro. Okay, Álvaro, what is your favorite drink? My favorite drink, horchata. Ooh, horchata, nice. That's a good one. Yo diría lo mismo. I will say the same. Okay. Thank you in this case, Amanda. And now. Oh, was it Amanda? No. Yes, it was Amanda. And we were asking to, who was it? I'm so sorry, but I got distracted. Oh, to Álvaro. Was it you, Álvaro? ¿Usted acaba de responder? Yes. Ok, super. Thank you. Por un momento se me había olvidado su nombre. Por eso tenemos que platicar más todos. Now, ya que está usted acá, Álvaro, please, sí. Can you ask to Gloria? ¿Podría preguntarle a Gloria cualquier pregunta, sí, de las que tiene acá? What's your favorite color, Gloria? My favorite color is white, blue, and green. White, blue, and green. Nice. We have different colors here. Yes. Awesome. Okay, now, thank you, Álvaro. Now, Gloria, now that you are here, please ask Lexi. Creo que Karim no tiene problemas. Please ask to Gustavo. Pregúntele cualquier cosa a Gustavo. What's your favorite food? My favorite food is bean soup. Oh, can you say it again? Oh, bean soup. Oh, la sopa de frijoles, right? Yes. Oh, nice. A good one. Okay. Thank you, Gloria. And now that you're here, let's do the last one. Now that you're here, Gustavo, you are going to ask to Jolman. Pregúntele a Jolman. Do you have a pet, Jolman? Right. I don't. I have two rabbits. Oh, two rabbits. Oh, nice, nice, nice. Okay, guys. Ya estuvimos platicando. Nos hemos conocido los unos a los otros. Súper, súper bien, guys. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Miren, nosotros ya solamente tenemos 3 minutos. En estos 3 minutos, bueno,
Sí, ya platicamos, ya nos conocimos un poquito, estuvimos haciendo las breakout rooms. En estos 3 minutos, más que todo serían indicaciones. Si podemos comenzar con la plataforma el día de hoy para continuar el día de mañana, súper. Otra cosa, el día de mañana tenemos clase, ¿verdad? Así que no se nos vaya a olvidar. El día de mañana tenemos clase a las 8, a la misma hora que el día de hoy. También nos vamos a estar conectando como 5 minutitos antes, o sea, a las 7:55, porque la idea es de que ya a las 8:55 ya estemos finalizando la clase. Así que ahí me van a atender unos 5 minutitos antes para que podamos platicar cualquier pregunta. Pues, just do it. Grupo de WhatsApp, ahí vamos a estar teniendo todas las indicaciones y también todas las preguntas. Así que ahí los estaré esperando. También a mí me gusta subirles el material por si lo llegan a necesitar. Así que ahí les estaré subiendo este material del día de hoy. Por si ustedes quieren hacerlo con ustedes, sus amigos, quienes ustedes quieran, pueden usarlo. Así que, pues, de casualidad tenemos preguntas, chicos. Veo que estamos encendiendo nuestros micrófonos. Me gustaría saber. No, ¿verdad? Todo está claro. Pero ya no, saben, ahorita. Entonces, ahorita estamos comenzando. Sí. Pero muy pronto nos vamos a estar viendo y ya vamos a comenzar a entrar de lleno. Pues la idea era de que continuáramos con la plataforma e hiciéramos algo más, pero pues es que nos quedamos preguntando, sadly, pero nos quedamos preguntando y eso me encantó porque la idea es que ustedes produzcan, chicos. Así que de a poquito, practicando. Y pues solamente me quedaría decirles que I'll see you tomorrow y pues have a good night. Así que it was nice to see you guys. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Ciao. See you tomorrow. Thank you, teacher. Thank you. Bye.